Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, recta final del programa. Que vamos a terminar de una manera especial y con una persona muy especial que yo, particularmente, estoy muy agradecida que haya podido hacer un hueco y estar hoy en Cantabria por la mañana. El religioso italiano Arnaldo Pangrassi lleva unos días en Cantabria eh, haciendo, impartiendo una serie de conferencias. Y como digo, hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. Muy buenos días, Arnaldo. Gracias. Muchísimas gracias por hacernos este hueco en esa agenda tan apretada, porque desde que has llegado a Cantabria el viernes no has parado. No, ayer tuve la oportunidad de visitar un poco la ¿Sí? belleza de esta región y me es ha gustado. Es maravillosa. Sí. Arnaldo, son muchos temas de los que me gustaría hablar hoy contigo y esta mañana, pero para empezar yo creo de alguna manera, ¿qué es lo que entendemos o qué es la educación emocional? Bueno, como todos los seres humanos, en cada momento, desde el momento de despertarnos la mañana hasta la noche cuando vamos a dormir, experimentamos una variedad de sentimientos, estados de ánimos. Una persona puede sentirse triste, preocupada, entusiasmada, enfadada. Entonces, pasamos de un sentimiento al otro según las circunstancias, los eventos, las relaciones. Las incomprensiones, entonces hay que ir descubriendo cómo bailar con esta variedad uh -huh. de colores que forman un poco el arco iris de la vida. Algunos de estos colores son más agradables, como el gozo o el alivio del dolor. Otros sentimientos, como tal vez el resentimiento, la indignación, son más fuertes. Entonces, no somos responsables por la presencia del sentimiento, que uno puede experimentar envidia, celo. Somos responsables por lo que hacemos con el sentimiento, porque uno que está muy enfadado puede matar a la otra persona y el otro puede empezar una manifestación o confrontar el otro de una manera muy educada y firme. Entonces es ahí donde podemos conseguir la madurez. Desarrollando hábitos, maneras de responder a los sentimientos que sean constructivas y no destructivas. Tal vez algunos son destructivos hacia sí mismos, es decir, tapan los sentimientos, desarrollan úlceras, colites, dificultad con la digestión, tienen problemas de salud, tal vez graves, no podemos descartar que algunos infartos. Cáncer sí. nacen a la sombra de esta energía reprimida. O tal vez estas personas pueden tener uh, reacciones a nivel externo. Son agresivos con los demás, arrogantes o se cierran y son incomunicativos durante días. Entonces, claro, que estos son mecanismos de defensa negativos y hay que ir descubriendo y educándonos. A manera más positiva de canalizar esta energía emotiva. Me ha gustado mucho, has hecho referencia a bailar con esos colores, ¿no? porque efectivamente en un mismo día podemos estar alegres, podemos estar tristes. Yo considero que la actitud también es una parte muy importante para quizás manejar entre comillas eh, todos estos sentimientos, pero ¿cómo podemos precisamente o de qué manera? Podemos aprender a bailar con estos colores. Yo pienso que se empieza a bailar precisamente dentro de la familia. Yo pienso que los padres son los primeros educadores, porque los niños reaccionan, son impulsivos. Entonces, la guía de los padres es la primera escuela que educa, forma a la persona, le dice, tú no tenías que golpear a tu hermana, te, se lo podías decir. Entonces, los padres forman al niño así que pueda manejar. Después la escuela puede ayudar, la iglesia puede ofrecer una escuela de educación, la participación a cursos sobre este tema o tal vez a recorridos espirituales. Es decir, hay una mezcla de maneras, también ejemplos que tenemos, personas que hemos visto cómo han manejado un sentimiento, porque el riesgo es, por un lado, de ser demasiado impulsivo. Y lo que vemos en las noticias cuando hay el telediario, tal vez es personas que ha hecho una tragedia, ha causado un desastre, un marido que ha sido digamos, rechazado por la mujer, o ella quería separarse de él, él no lo ha aceptado, la esperó, la mató, tal vez mata a los hijos, se suicida a sí mismo. Eso es dejarse controlar por los sentimientos, muy peligroso, la impulsividad. El otro lado es que muchas personas se portan como si no tenían sentimientos. Son muy controlados, parecen desapegados de la vida, son muy fríos. Eh, los sentimientos están prisioneros dentro de ellos. Eso tampoco es bueno porque, como decía un padre de la iglesia, la gloria de Dios es la criatura verdaderamente viva. Para ser vivo hay que poner este sentimiento. Eh, en, en las relaciones, en la cara, en el cuerpo, que se manifiesten porque pueden honrar a la persona, mejorar a las relaciones y profundizar también el contacto con los demás. Arnaldo, contigo también podemos hablar del acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, por un lado, eh, podemos poner ejemplo a personas eh, terminales, personas que van a, a morir. ¿Cómo debe ser ese camino? Bueno, eso de manera especial serían caminos Difíciles, porque la adversidad, sobre todo presenta, representada por un diagnóstico uh, grave, eh, tal vez el morir, por algunos también la vejez, o un accidente de carretera, suscitan, llevan a flote un montón de estados de ánimos uh -huh. que van desde el miedo hasta la angustia, desde el sentido de culpa hasta el enfado. Por ejemplo, muchas personas en situaciones que ocurren, empiezan a protestar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi hijo? ¿Dónde está Dios? Entonces ya vemos la faceta emotiva y la búsqueda de significado, el hilo psicológico y la manifestación espiritual, conectada con expectativas. Por lo cual, los que viven estas vivencias, y un día podría tocarnos a nosotros, a hay que ir fortaleciéndose, porque la única certidumbre en la vida es la incertidumbre. Es decir, un cáncer, un infarto, un accidente de carretera puede suceder en cualquier familia, a cualquier persona, por lo cual la fe no nos protege del dolor, la fe nos ayuda a enfrentarnos al dolor. Por lo cual también aquellos que quieren acompañar a los enfermos o a los moribundos, o a las personas en duelo, necesitan haber suficientemente interiorizado la idea de nuestros límites, el manejo también de algunos sentimientos, preparándonos a aceptarlos y acompañarlos. Es decir, si la persona protesta contra Dios, no ir corriendo a defender a Dios. Dios es bastante grande para defenderse a sí mismo. No necesita abocados que lo defiendan, sino más bien personas que saben escuchar el grito del enfermo herido. Si saben acompañar, aceptar, esta presencia es sanadora. La persona se da cuenta que Dios puede aceptar su protesta, su grito de dolor, su rabia, su rebeldía. Y después eso poco a poco se va aliviando y la persona se abre a otras facetas de la vida, empieza a hacer un viaje interior. El dolor quita siempre mucha superficialidad e invita a las personas a ir más en el profundo de sí mismo. Esas podrían ser un poco también eh, las fases o los momentos que se viven en el duelo. Sí, bueno, en el duelo hay varias etapas. Elizabeth Kubla-Ross, que imagino muchos de los escuchadores conocen, Intervistando centenares de moribundos ha identificado las etapas que ella nombró: la negación, la cólera, la negociación, la depresión y la aceptación. Claro que es bueno conocerlas como etapas, pero no pretender o esperar que las personas pasan por ellas, porque algunas se quedan con la negación. Hay muchas familias y enfermos donde no se comunica. Todos saben lo que la persona tiene pero ninguno habla se practica lo que se llama la conjura del silencio y tal vez la petición por parte del moribundo de saber lo que ocurre y la respuesta de los familiares no hagas esta piensa vivir que a morir hay tiempo impide a las personas de abrirse por lo cual después llevan en la tumba sus deseos voluntades y pensamientos hay que recordarnos que el morir es una oportunidad única e irrepetible para comunicarse, para sanar las heridas de la vida, para hacer un viaje de síntesis y de preparación hacia el misterio que nos atende. Pero si impedimos la comunicación, esta experiencia se queda un poco vacía y mortificada en su plenitud. La comunicación juega un papel eh, tan tan importante. Que quizá a veces nos olvidamos de ello, ¿no? pero realmente hay que hablar, hay que comunicarse, hay que, no. hay que contar cómo, cómo nos sentimos, ¿no? porque si lo dejamos aquí todo encerrado, claro. finalmente pasa lo que señalas. Claro, y la comunicación: podríamos decir que en general las mujeres son más sueltas en el narrarse, en el participar, lo que sienten, lo que piensan, lo que les preocupa, lo que esperan. Los hombres, de cara a algunos acontecimientos de la vida, como la enfermedad y el duelo o la pérdida de un ser querido, le cuesta más hablar y se comunican más a través del comportamiento, uh -huh. de la acción. Van a trabajar en el jardín, van a dar un paseo en el bosque. Entonces hay distintos idiomas para liberar el dolor. Tal vez son metáforas. Aquí me encuentro en un pozo donde no tengo salida he entrado en un túnel, lo veo todo negro, entonces personas utilizan metáforas, los niños utilizan el dibujo, el los juegos, eh, que es otro lenguaje, tal vez utilizamos cuentos porque sirven a transmitir las verdades de la vida y otros escriben, no solo en el teléfono se escribe, se envían mensajes, hay muchas personas en el duelo que escribiendo se narran, es un diálogo consigo mismo. Que sirve a liberar el dolor. Entonces, en el acompañamiento de estas personas hay que ver cuál es el lenguaje más adapto y adaptarse a la geografía interior de los interlocutores. Y de hecho, sobre el acompañamiento en el duelo, esta tarde, eh, a las 5 de la tarde, en el Colegio de Enfermería, impartirás una conferencia. Sí, y ahí hablaremos sobre todo de dos tipos de duelo: el duelo anticipado que lo vemos sobre todo en la cara de los adultos mayores, porque más se vive, más se pierde. Se pierde la autonomía, se pierde el oído, se pierde la vista, se pierde la independencia, etc. Y otro grupo son los moribundos, que ya ven que se está acercando al final. Ya después, cuando la persona muere, ahí tenemos el, vario, el abanico de pérdidas. Uno puede perder los padres. Y cuando se pierden los padres o los abuelos, el dolor es por la pérdida del pasado que representan nuestras raíces. Cuando se pierde una persona como el esposo, la esposa, el enamorado, la enamorada, un amigo, el dolor es por la pérdida del presente, porque estas personas son aquellas con las cuales compartimos el tiempo, las decisiones. Eh, las opciones de vida. Cuando se pierde un hijo, un sobrino, el dolor es por la pérdida del futuro, porque representa nuestra proyección en el mañana. Entonces es muy difícil para los padres que han dado a la luz este hijo también tener que sepultarlo. Por lo cual, esto es el dolor más profundo, eh, más dolido que las personas pueden experimentar. Tenemos que despedirnos, pero me gustaría, aunque quizá en tan poco tiempo sea, sea complicado, de alguna serie de consejos, de pautas o de qué manera eh, podemos cuidar nuestra salud emocional que tan importante es. Bueno, en primer lugar, ir descubriendo y escuchando lo que estamos viviendo. Porque los sentimientos podrían ser como pequeños hijos, hijas que tenemos dentro de nosotros. No es que algunos son buenos. Y los otros son malos. Entonces, se sale la cólera, no es mala. O el gozo es bueno. No. Los sentimientos no son ni buenos ni malos. Lo que es bueno o malo es la manera de manejarlo. Porque si yo estoy muy contento porque España ha ganado el campeonato mundial de, de fútbol, y yo me emborracho y tengo un accidente de carretera, es un utilizo muy negativo de mi gozo por lo cual cada sentimiento puede buscar una salida positiva o negativa. Entonces, primero hay que escucharlo, aprender a canalizarlos. No siempre vamos a adivinar, tal vez puede ser que explotamos, pero si sabemos reflexionar, si miramos a otras opciones, si nos educamos, vamos creando una cultura más humana alrededor de nosotros donde hay personas que gritan, se rebelan, lanzan cosas, son agresivos, no, estas personas no han aprendido a manejar los sentimientos y algunos debates políticos, todos gritan, ninguno escucha, es un mal ejemplo, no, no, no se comunica así, entonces, claro, la comunicación en general tal vez está descuidada, no se respeta al otro, no escuchamos a la otra persona y el mismo sucede con la comunicación emocional, que la persona se deja tomar por la impulsividad, falta de respeto hacia el otro, tal vez hacia sí mismo. Arnaldo Pangrachi, muchísimas gracias por haber estado encantada por la mañana y esperamos que puedas volver pronto a esta comunidad autónoma para continuar hablando de un tema que yo creo que tanta falta hace y es hablar y comunicarnos. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Se si vive una sola vez, hay que hacerlo bien. Yo no tengo nada más que <laughs> añadir a esto. Muchísimas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado mañana, como siempre, a partir de las doce y media del mediodía.